espero que estén súper bien. Yo estoy bien contenta porque llegó la Navidad y Jesús es la Navidad. Diciembre es un mes especial para nosotros los cristianos. Llega la Navidad, festividad que celebra el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y a predicar la verdad, libertad, perdón y amor. La Navidad nos trae cuatro mensajes bien importantes. Estos son: mensaje número uno, esperanza. La Navidad de Jesús es una fiesta de esperanza, la confianza en que Dios es más grande que cualquier situación. Y la razón de nuestra esperanza es que Dios está con nosotros y desea salvarnos y levantarnos de nuestras dificultades. Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito mayor. En Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mensaje número 2. Paz. La Navidad de Jesús está llena de paz. De hecho, a los pocos minutos del nacimiento de Jesús, varios pastores recibieron las buenas noticias por medio de ángeles. En Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Jesús enfatiza la paz entre los hombres. Su llegada vino a traer paz. Mensaje 3, gozo. La Navidad de Jesús trae gozo, y así se anuncia en Lucas 2:10-11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El gozo verdadero de la Navidad está en nuestros corazones. Se trata de la presencia del Señor Jesús, que vino de los cielos para darnos salvación. Mensaje número 4. Amor. La Navidad de Jesús es una fiesta de amor. El nacimiento de Jesús es una muestra del amor de Dios por nosotros. En Juan 3:16 nos reafirma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por lo que ama. Celebremos el nacimiento del ser más importante de la humanidad, nuestro Salvador Jesús, en un espacio lleno de esperanza, paz, gozo y amor, reunidos como familia cristiana con alegría en nuestros corazones. Y recibamos el año nuevo llenos de esperanza y optimismo. Dios les bendiga y feliz Navidad. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! ¡Bendiciones!